Joder. Tarea completada. Hola, Tom. Finalmente nos vemos las caras, Richard. ¿En dónde tienes a Kraya y Adam? Eso solo lo sabrás si pasas esta prueba. Aunque en teoría en la otra puerta creo que no había nada, puesto que si este los tiene aquí, pero qué sé yo. ¿Por qué haces todo esto, Tom? ¿Cuál es tu objetivo? Estás traicionando a la compañía y a todos tus compañeros. Veo que ya empiezas a recordar algunas cosas. Déjame decirte algo, Richard. Tú eres forense, yo científico investigador. Soy muy bueno en lo que hago y por eso yo debo ser el dios del nuevo mundo. El que descubre el origen de todo. El séptimo cadáver me dará la respuesta. ¿Qué? ¿Cómo sabes del séptimo cadáver? Porque tú se lo dijiste, supongo, ¿no? O sea, lo sé porque lo sé y punto. Claro, gran lógica. ¿Qué has hecho desde que entraste al laboratorio? Experimentos, Richard. Uno que hará que te sientas débil y patético. ¿De qué estás hablando? Dime, una cosa. ¿Le temes más a los vivos o a los muertos? ¿A los vivos? ¿Por qué debería temerle a lo que ya han muerto? Nueva tarea agregada. Mátalo. Arre. Sí, guardar acá de vuelta. Bueno, qué mierda, ¿qué tiene? Poder ahora, dejate joder. Mira, yo tengo carbón. Carbón de. ¿What the fuck? Genial, se volvió un monstruo gigante. ¿Y yo qué hago con el carbón? Añado más carbón a mi inventario, carbón añadido. Con el carbón puedo hacer todo. No sé qué hacer con el carbón. ¡Au! Me acabé de quemar como un idiota. ¿Qué mierda voy a hacer aquí? Genial. ¡Qué camino enorme! Ok, acá está cerrado, cagamos. No, pará, no me pegue. Pará, deja de chuparme hacia ahí, hijo de puta. ¡Ah! ¿Qué mierda debo hacer? ¿Tendré que tirar algo acá? Ítem. Leña para el horno de fundición. Es... Ah, pero pará, esa mierda no lo puedo usar. Eso es mineral para creación. Tengo la llave de las heladeras principales, pero no la pude usar. Bueno, genial. Ni puta idea qué debo hacer. ¡Ah! ¡Ah! What the fuck. Para, necesito uno más. Listo. ¿Venés aquí? Ven. Adiós. Echa carbón. Carbón agregado. No, va a ser. ¡No! ¡Corre! Mira, me queda uno. Vení. Hijo de puta, venís en diagonal, Entro, eso. Creo un agregado. Bien, ¿y ahora qué? Me agarro otro por la duda. Ven. Cantidad de carbón 3. Carbón agregado. ¿Cuánto carbón necesito? Además, ¿para qué carajo lo necesito? Puerta cerrada, debe. Déjame leer, maldito monstruo de mierda. Debe de haber algún sistema para abrirla.
Cantidad de carbón. Vaciar y recargar calderas. Vaciar y recargando. ¡No! ¡Movete! Caldera recargada. Los tubos de abajo comenzarán a echar fuego. Vale, vale, vale. ¡Ah! ¡No! ¡Salí! ¡Cha tu madre! ¡Salí! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda! Vale. Usaría. Sí, ahí está. Ok, los cosos de abajo empezaron a echar fuego. Ahora debo hacer que el monstruo pase por ahí, ¿verdad? Me supongo que se la va a pegar. ¿Pues qué onda? ¿Me pegó a mí? Yo no veo que le está haciendo nada. ¿Está como caminando más rápido o qué? ¿Viste? Porque yo lo veo más rápido moviéndose. Sí, se está moviendo más rápido el infeliz. Falta un minuto, me cago en la pu... te estás moviendo más rápido. Necesito usar la mierda del inhalador, joder. Y acá no se abrió nada, todavía parece. Cancelar, usar. Falta un minuto, no, la puta madre que te para. No, pero no to... Me morí ahogado, lo peor es que me morí ahogado, no porque me tocó la mierda esa. Odio el inhalador de mierda. Ok, a ver. Carbón. 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 ¡Corre! ¡Ah! Carbón. 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 ¡Vamos! Uf. Maldito Tom, que no tiene ni lógica que se haya transformado en un monstruo enorme. Listo. Echa de tu madre. Ah. Bien. Agarrar botiquín. Caldera. Echar carbón requiere... No. Ahí no me toca. Bueno, no me voy a quedar ahí para probar la teoría. Pero él no le hace nada. ¿Cómo mierda hago que eso se vaya? Ya dejó de tirar esto. Echar carbón. Echar carbón. Estoy tan tres puta madre. Carbón. Carbón. Vamos. ¡Corre, corre, corre! ¡Puta, odio que tarde tanto ahí tirando un maldito carbón! Ahí está. ¡Dale! ¡Ah! Listo. No entiendo cuál es la idea de vaciarlas y recargarlas para que ahí recién esté tirando esta mierda a fuego. Che, pero esa mierda camina... ¡Le pegué! ¿En serio debo estar pegándole así? Esa mierda acabó de caminar a través de la lava y no le quitó vida.
Le pegué. Le dolió. ¿La maté? ¿Se murió? ¿Y ahora qué? ¿Se abrió arriba o abajo? No, mira, se fue esta mierda. Oye, pero para acá falta algo. Vamos a mirar el cofre. ¡Caja metálica 1! Examinar caja. Tiene una cerradura con un teclado. No pasa nada. ¿Qué? ¡Ah! ¡Pará! ¡What the fuck! ¡No! ¡Qué mierda! ¿Qué mierda sucede aquí? ¡Pará, concha de tu madre, no jodas! ¿Qué pasó? ¿Se abrió? ¿Qué onda? No puedo... No, no, pará, pará. No puedo creer que el bug de el maldito inhalador volvió de vuelta. Parece como si este juego no quisiera que lo terminara. Porque me está costando un huevo hacer esta mierda. No, vamos a salir. Matame, dale. Matame. Voy a acabar este juego. Algún maldito día. Sí, dejá de hacer luces, infeliz de mierda. Se ve que no tiene ni puto sentido que el tipo se transforme en un monstruo. ¿De dónde mierda sacó la habilidad? ¿O qué carajo estaba experimentando acá como para que se transforme en una bestia así? Pegame, dale. Ahora sabes que en las cajas metálicas están las cabezas o los corazones de Cry y Adam. Encima, según yo había visto, habían 3 cajas metálicas, habían dicho, creo. No sé para qué mierda sirven ni qué carajo tiene dentro. Bueno, sirven para abrir cosas a veces con su lector de tarjeta y esas mierdas. Echar carbón. Carbón agregado. Vaciar y recargar. Listo. Para, vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo. ¡No! ¡Ah! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Maldito bicho! ¡No! Ya necesito más carbón. Listo. Sí, ¿por qué el tipo agarraría un carbón a la vez cuando puede agarrar todo junto, viste? Llevo 29 minutos grabando. Va, pero esta es la tercera vez. No, la cuarta vez que estoy grabando. Así que en realidad voy como una hora ya. Ponele. Vamos. El mechero no sé para qué mierda está ahí. Si de todas formas puedo... ya tengo mechero, creo. Muévete, 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 muévete. Ah, sí, tengo mechero acá. Vamos, maldita mierda.
Listo. Sí, pero ahora hay que vaciar y recargarlo. O sea, ¿por qué hay que vaciar y recargarlo para que funcione? Ahora funciona. Vamos, ven aquí. Ven aquí. Mirá, caminas por lava, hijo de puta. ¿Murió? Listo, murió. Bien, vamos aquí abajo, que ahora se abrió esto de la caja metálica. Listo, caja metálica la cual no puedo usar. Y ahora debo sobrevivir acá hasta que se abra la mierda de arriba. Mientras que me tiran bolas y no sé qué mierda, cosas eléctricas. Y este bicho que se volvió mucho más rápido. No, me agarras de abajo, hijo de puta. Comida. Guarda. No, no, no. Hijo de puta, se volvió mucho más rápido el desgraciado. Vamos, que falta poco. Pero, cabrón de mierda que me agarra, me hace atajo y me viene y me pega igual. Parece como si supiera hacia dónde quiero ir. Che, va mucho más rápido que yo el hijo de puta ahora. ¿Por qué no puedo usar el inhalador ahora, eh? Cuando lo necesito, no. Pero necesito correr, hijo de puta, necesito correr. Pero, esto no es justo. Esto no es justo. ¿Por qué no me dejas usar el inhalador ahora? ¿Por qué me pasa esto a mí? No sé qué hacer. En serio que ya. Ya no sé qué hacer. Además, encima, lo único que me queda, ¿vale? Es ir otra vez a joderle al creador, a no sé, a ver qué mierda hacemos con el maldito inhalador, pero ya estoy hasta los huevos de esto, en serio, la puta madre. Ya, ¿saben qué? Cuando logre acabar este juego, va a pasar un buen tiempo antes de que vuelva a jugar un juego de RPG Maker. O sea, porque no he tenido tantos problemas con juegos de RPG Maker como este. No tiene problema el juego. Seguramente el problema lo tengo yo, puesto que soy yo el que está jugando el juego. Porque ya han jugado muchas otras personas este juego y no les han pasado tantos errores como me pasó a mí. Y no solo tiene que ver la culpa del juego, sino que soy yo el que estoy jugando al maldito juego y me pasan todos los malditos bugs a mí. ¿Y ahora por qué mierda se jodió de vuelta el inhalador si ya se había arreglado? ¿Y por qué encima se jodió? ¿Por qué? Si hace un rato, en la fase 1, cuando lo maté al monstruo, me lo dejaba usar, lo mato, agarro la caja y ahora no me lo dejo usar. No, al menos que el juego ya esté como hecho para que no pueda usarlo, pero en el caso de que esté hecho como para que no pueda usarlo, estás en pedo porque obviamente debo usarlo. O sea, el monstruo se mueve mucho más rápido que yo y yo no puedo usar el maldito inhalador. Y por más que me tome un botiquín, no se me cura y ahora esta mierda no lo puedo usar. O sea, mierda. De en serio tener que salir otra vez, ir otra vez a hablar con el creador. No sabes ya cuántas veces hice esta mierda. Nos vemos, adiós. Ay, acá estoy otra vez. Maté al monstruo por primera vez. Ahora es cuando supuestamente voy abajo. Agarro la caja y me va a venir a atacar otra vez. Ok. La cosa es así. El inhalador se me va a buguear. Y lo que me dijeron, bueno, el creador lo que me dijo, que lo que tengo que hacer aquí es, cuando ahora me venga a atacar, esquivarlo. Tratar de ahorrar mi aire lo más que pueda, ya que el bug del inhalador está. Pero como ven, se mueve bastante rápido el desgraciado. Posito. ¡Ah! ¡Mierda! Vamos, debo durar. Vamos. Eso. Listo, ahora se abrió abajo, supuestamente. Ah, no, 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 no. Oye, me ataca la puta lava igual ahí.
Me está jodiendo. Más dificultad no le podías haber agregado, ¿eh? Es un lugar alrededor de la lava donde no puedo... O sea, aparte de que si corro, me asfixio. Porque no puedo usar el inhalador. No tengo dónde frenar, puesto que si corro y le erro por poquito la lava, me quema y me hace daño. Al pasar por las escaleras mismas, me quemo con la lava. El monstruo me está persiguiendo. Tengo que girar la palanca y de alguna manera trabarlo para que no venga a atacarme. Mientras que giro la palanca y después volver y subir otra vez hasta arriba. Llegar a la puerta de arriba de todo, la que estaba arriba de todo, pasar por ahí y continuar. Y del otro lado supuestamente hay un save. Todo eso recordando, sin asfixiarme, porque no puedo usar el inhalador. ¿Qué más? Como te cagué. Te quedas ahí bugueado, desgraciado. Sí, vaciar y recargar. Claro que ahí empezaron a lanzar fuego de vuelta. ¿Saben cómo te caga este monstruo de mierda? Porque a veces él camina por acá por el medio y no le quitan nada las mierdas estas también. Vení, dale. Dale, pegale. Listo, se murió. Se murió por primera vez. Ya, la verdad que ya no sé qué mierda decir yo este... Esta mierda... Puta madre. Ya. Quiero acabarlo. Ahora se vuelve más rápido encima el desgraciado. Y esto es lo que me caga. El maldito obtiene una velocidad supersónica. Ahora se mueve más rápido que yo. Y sabe para dónde voy a ir y todo encima. Porque él dobla antes para donde yo quiero ir. Se enciende rayos y de toda mierda. Vale. Vení, 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 vení. Baja, 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 baja. Mirá, ya estoy casi muerto, hijo de puta. Bien. Mirá, se mueve rápido el hijo de puta. Y acá encima debo correr. Pará, pará. No, no, no. Ahí. Ahí se bugueó. Bien. Gira esta mierda. Listo. Ok, ahora... miré en todo el camino que tengo que hacer. Y recuerden que no puedo usar el generador. A ver. Vamos a... No sé, es que no sé si tomar otro de esto porque... Esta no es la final encima. No es la final esta mierda. Que recuerda que encima ahora tengo que pasar por ahí, ir de vuelta y subir. Y encima si toco la lava me quemo. Y no solo me quemo, sino que como que me empuje y me chupa o no sé qué mierda y quiere que me pegue más todavía. Vení, 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 vení. No, 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 no. Debí tomarme el puto botiquín, la concha de su madre. ¿Saben ya cuántas veces estoy haciendo esto? La puta madre. Debo decir que en verdad que estoy odiando esta mierda. Es más, ya no tengo ganas de jugar. Quiero acabarlo. Quiero acabarlo, no jugarlo. Quiero acabarlo. Porque ya llevo 20 partes jugando a esto. Y cada vez que juego, lo único que obtengo es bronca nada más. Porque o un error de esto o de otro. Y ya estoy hasta los huevos de esta mierda. Ya no me importa la historia, no me importa una mierda. Quiero acabarlo, nomás quiero acabarlo y ya está. Quiero acabar con esta mierda de una puta vez. ¡Pero deja de tirar carbón, mierda! Ya acabé con Deadpool. Ya acabé con Deadpool, quiero acabar con esto ahora. Esto me está costando más que Deadpool, no me lo puedo creer. Creí que Deadpool me iba a costar más. No, echar carbón, no, este, ahí está. Listo, ahora agarra esta mierda. Ahora me vas a venir y me vas a trabar, ¿verdad? Porque sos un hijo de puta, ahora me voy por acá.
esto lo había cortado. Listo, acá estoy de vuelta, ya cayó. Encima esto no es la final todavía, ¿eh? No es la final esto todavía. Es como la pre-final. Maldita sea. Lo que daría por acabar con este juego hoy. Vamos, recuperate. Recuperate. Pasa, 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 pasa. Oh. Ok, ahora debo ir hasta allá. Acá. No, si voy ahí me va a cagar. Si me escriben por Sky. Si voy ahí me va a cagar. Me hace que venga primero para acá. Era. Movete, 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 movete. Bien, tranquilo. Cuando ya se me está acercando, ahí corro. Ok, ahí corro, corro, corre, 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 corre. Bien, pará, pará. Despacito. Ok, corro un poquito más. Ahí está. Entra. Sí, mira cómo corre. No sé qué mierda de ahí, pues yo me voy al carajo. Ay, ya está. Ahora por acá tiene que haber un save. Che, está caminando solo. ¡Oh, Kraya! Richard, por fin llegaste. Me tenías preocupada. ¿Y Adam? ¿En dónde está? No lo sé. Él y yo llegamos antes que tú al laboratorio y Tom nos encerró en diferentes lugares. Pero apresúrate. Sácame de aquí cuanto antes. Tom se transformó en una criatura. No sé cómo lo logró, pero en cualquier momento puede llegar. ¿Cómo te saco de ahí? Busca la llave. Debe estar por aquí cerca. De acuerdo. Bueno, antes de buscar la llave, me agarro el botiquín. No puedo usarlo, como supuse. Vengo a guardar aquí. En el 1 me chupa un huevo ya. Ya no voy a volver a cargar la partida para ver qué había en esa habitación, las cosas congeladas. No, ni en pedo, ni en pedo me vuelvo a cargar la partida. Así que bueno, lo voy a dejar hasta acá por ahora. Después voy a ver que se me arregle el bug del... No jodas que ya llegó. ¡Ah, genial! Bueno, me despido con el monstruo masticándome. Genial, encima tengo tiempo aquí también. Bien. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver Autopsia. Ya grabé suficiente por hoy. Ya no quiero continuar. Voy a ver si mañana lo sigo y espero poder acabarlo. Y ya en serio que entre Deadpool, entre lo que ya hoy grabé Deadpool y grabé Autopsia, ya entre todo lo que grabé Deadpool, que encima también me fue para la mierda en Deadpool, todo lo que grabé de Autopsia con todos estos problemas, ya estoy hasta la médula de bugs. Me gustaría jugar un juego lindo en el cual no sufra ningún bug, en que todo vaya bien, ¿ok? Está bien, me banco los fails, así, errores, ¿viste? De alguna mierda que me muera por accidente o algo que me mate. Pero detecto los errores drásticos en juego. No solamente errores así como, bueno, me salió un error una vez. No, uno tras otro, tras otro, tras otro. O errores de mierda que te matan. O que estás en una final y por un error de mierda se te buguea el jefe final y no lo podés matar y tenés que cargar todo el maldito capítulo otra vez. Me voy, nos vemos en la próxima. Y bueno, nada, antes de irme quiero decirles
que me sigan en Twitter o que estén atentos a mi Twitter si no tienen ganas de seguirme, para que así saben cuando hago los lives, porque a veces se me ocurre, se me da una idea de hacer un live stream por Twitch TV y mis lives son muy espontáneos, o sea, yo no voy a decir tal día vamos a hacer un live porque ese día no lo voy a hacer, así que yo directamente digo, en tal hora, en un ratito, hacemos un directo por Twitch TV de no sé qué mierda y punto, y así, y después a esa hora lo hacemos, es más espontáneo lo hago, así que bueno, si quieren estar atentos, ya saben, así que bueno, nos vemos en la próxima, adiós.